Hola amigos, soy Marcos Krushevsky desde el Tiro Federal de Buenos Aires, del sector de tiro práctico. Una vez más agradecemos a la institución la posibilidad que nos da de filmar y de explicarles a todos ustedes parte de nuestro deporte que es el tiro práctico. Hoy vamos a hablar puntualmente de lo que es la medición de la velocidad de la munición. Para eso están estos aparatos, que son los medidores de velocidad. Ustedes pueden ver acá que tienen como dos techitos. ¿Y cómo funciona esto? Tiene dos células fotoeléctricas, la cual al disparar a través de ellas pasa la bala, o sea, del medio de estos dos arcos, produciendo una sombra. Lo que hace este aparato es mide la diferencia de velocidad entre una celda y la otra. Llega a darnos una velocidad en pies por segundos. Esa medición se multiplica por el peso de la bala y eso da el factor. A continuación vamos a ver una medición y vamos a disparar a través para que ustedes vean cómo el display de este aparato nos da la velocidad de la munición. Este es el mecanismo, esto es muy importante y nosotros como tiradores somos responsables de disparar con el factor que tenemos que disparar. Una vez más agradecemos al Tiro Federal de Buenos Aires y cualquier duda que tengan respecto al deporte pueden entrar en www.forotp.org o escribirme un mail a info@forotp.org. Nos vemos la próxima, gracias.